buen primer ataque de Independiente, un excelente maniobro individual en el uno contra uno de Rigoni para desbordar. Allí la mete. Buena bola, ¿eh? Esto vale, sigue, está el primero. ¡Gol! San Pedri. ¡Gol! Chile 3-2 encima do Cerro do Uruguay. E toma grande distância o Rodríguez. Vem ele aí, pé direito. Gol! Do Atlético Tucumã. Já pediu San Pedri, impedimento da bola. Boa bola no fundo, Evangelista tenta chegar, faz o cruzamento com desvio. San Pedri vai cabecear, pequena área, a bola vai entrar. Gol! Largo para que vaya a buscar el jugador Di Plácido, viene al centro, la buscaba San Pedri, le quedó para Costa, el arquero San Pedri se levanta. ¡Oh! Ahí va Liendro, entonado, la saca Sandona, liquida Di Plácido, va hasta el fondo, Di Plácido marca de Iriondo el centro, segundo palo San Pedri. ¡Gol! Plácido, pelota que viene para San Pedri, le dio. Barbona para hacer el tiro de esquina, otra vez Leandro González en el primer palo, no deja de moverse Bianchi, el centro otra vez cerrado, San Pedri. La dejaron picar y se complicaron, va Gobea, la dejó picar Delgado y se complicó, mirá, viene San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Atlético Tucumán. ¡Gol! Decano, Decano, gol de Atlético Tucumán, se complicó Delgado, picó la pelota y ahí, ahí están los goleadores. El rebote bomba de Molina, o no, Molina engancha de la pulga, de la pulga, de la pulga, Rodríguez, el rebote un pito otra vez, la mete Molina y está San Pedri, gol, gol. Aguirre y Bojanic fallaron por primera vez, le queda San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, Fernando San Pedri no perdonó el error de los dos centrales que venían. Dejaban para Costa. Y le queda la pulga que apunta. Que mete para abajo. Para San Pedri. Le pega el arco. ¡Oh, señores! Casi mete el tercero. Eso es lo que tienen que hacer Atlético. Esperto de Plácido de lado. Menéndez, ele faz un cruzamiento. San Pedri ajeitou. ¡Gol! A Costa. Romad con el pecho y a jugar. Romad la metió para San Pedri. Pecho y una tijera hermosa. Di Plácido. Se viene Di Plácido, atención. El centro buscando a San Pedri y lo pone. ¡San Pedri! Tapó el arquero Lave, tapó el arquero Lave. No fueron compañeros, si no me falla la memoria. Aquí Pérez Acuña, se equivoca. San Pedri que va, ¡San Pedri! ¡Qué bravo que San Pedri! ¡Tapó Rigamonti! Para atrás, para meter el tercero Atlético Tucumán ahora. San Pedri, solo la pulga, solo la pulga. Va para la pulga, para el tercero, la pulga define. Señores, tapó el arquero. La misma línea estaba Correa, sacó Bianchi. No pudo despojar López, le quedó a San Pedri y está, le reventó el cartel. Administrativa de su carnet. Ah, mira, Di Plácido. Di Plácido y el centro. ¡San Pedri! El aviso. Ganó, se anticipó San Pedri. Tocó para el Pulga, insiste San Pedri. Contra dos, se acomodó. El derechazo débil. El Pulga, se le termina el partido. El Decano va a San Pedri. Se le abre la pelota, el Pulga por adentro. Va Atlético, el centro de San Pedri. Nereo Fernández. La historia está 0-0, va González, picó San Pedri, aquí está González, va San Pedri, llegó bien parado, pero domina la pulga, la pide a Costa, la meten para San Pedri, gran pelota San Pedri, y la tiró para arriba, qué pelota. Faz o seu terceiro golo no campeonato argentino, atención ahora, quase que o Atlético Tucumán volta. Atlético lo quiere ganar el Decano. Acá está Villalba. Se mete en el área. Villalba y el centro. San Pedri. Frentazo, pero.
Di Plácido para Sampedri. La marca de López. Centro de Sampedri. Da en la espalda de Leandro González. Lee el partido, Bruno Bianchi, Sampedri. Sampedri hace una pirueta, mira qué pelota que le metió a Leandro González, esto pinta bien, ¿eh? Bianchi lleva, levanta la cabeza, Sampedri. Sampedri la abrió, la jugó con Leandro González, se manda a Gobea. Después que Olimpo supo abroquelarse para que Atlético Tucumán no prospere en el intento de llegar a Champagne. Ah, Leandro Sampedri tocó bien, Di Plácido. Viene a buscar la pelota Costa también. El mediocampista que juega por el sector derecho. Sin embargo, va para Sampedri. La rebota de primera para Di Plácido. Matías Lavallén no está aquí en el banco, sino que está en la zona de los palcos. Es Precone quien está en este momento dando las indicaciones. Es goleador, fue goleador en la temporada pasada en Atlético Tucumán. Tuvo un gran paso por Lanús, por Emelec, por Libertad Paraguay, por Quilmes. En muy poco tiempo ya juntaron casi la totalidad de las llaves que se necesitan. 1,69 m mide el Laucha Costa. Agarran con Pompey, pero cayó solo Gómez. Sampedri. La tiene Sampedri, pica. Los negativos, uno empieza a buscar argumentos o razones de por qué tal o cual jugador. La saca Bianchi buscando a la Sampedri. La rebota rápida para Evangelista. La para mayo del próximo año. De los cuatro están en zona de descenso. El único que perdió fue Rafaela. Los tres ganaron. Olimpo, Temperley. Sampedri. Aliendro. Rebote. Bianchi. Sampedri. Di Plácido. Se viene. Pierde. Acosta. Dejándola ahora para Sampedri. Cambiando la. En realidad parece más adelantado el Moreno número 30. Bogado aparece más en el...